Y mire lo que descubrieron en Chiapas. Se trata de una nueva especie de reptil. Abraham Jiménez, platícanos y danos todos los detalles sobre este descubrimiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes, un gusto, muy buenas noches desde Chiapas, un gusto saludarte desde aquí esta entidad. Y bueno, pues el día de hoy, biólogos de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, así como también personal del Zoológico Miguel Álvarez del Toro de esta ciudad capital, bueno, pues informaron sobre el descubrimiento de un nuevo reptil, es decir, uno de estos animalitos que están dentro de la selva chiapaneca y que en esta ocasión fue localizado en el municipio de Coapilla. En lo que ellos dijeron que tiene diferente es de que esta especie fue localizada mientras realizaban trabajos de investigación en este municipio y se dieron cuenta que existía este llamado dragoncito de Coapilla, que es una especie que también se encuentra en otros municipios de la entidad, pero que tenía ciertas cosas diferentes, ciertas especificaciones diferentes, por lo cual afirmaron que es nueva y es endémica de este estado de Chiapas. Pero ¿qué te parece si escuchamos un poco de lo que comentaron al respecto? Adelante, Abraham. El dragoncito de Coapilla no tiene escamas alargadas en forma de espinas como cuernillos en su cabeza. Son ausentes en la nueva especie, pero en la especie más cercana geográficamente, se llama Abronia litrófila, siempre tienen estos cuernillos en su cabeza, en los adultos y subadultos. Y la tercera característica que es muy útil para diferenciar esta nueva especie es que sus bandas transversales en su cuerpo son muy estrechas. Bueno, es que ahí con estos ecosistemas tan vastos y tan hermosos en Chiapas, por supuesto todas estas especies se pueden desarrollar. Ahora, una especie endémica, se ve hermoso este reptil, pero ¿es venenoso? ¿Tiene algún riesgo? Pues está dentro de la familia, por supuesto, de los dragoncitos o los dragones. Bueno, pues hasta el momento los especialistas están en constante investigación sobre esta nueva especie que acaban de descubrir, pero justamente preguntábamos acerca de esta situación, si era peligroso para el ser humano. Al parecer no tiene ninguna situación de qué preocuparse cualquier lugareño o habitante de esta comunidad cercana al municipio de Coapilla. Lo que sí hicieron mucho énfasis los especialistas es de que este animalito, este reptil, vive entre los árboles, es decir, busca siempre anidarse en algún punto de estos árboles de esta zona, pero que la tala inmoderada, la tala que se está registrando en este municipio y en varias zonas de alrededor de esta localidad, pues se podría provocar de que esta especie que acaba de ser descubierta se ponga en peligro de extinción. Por lo tanto, pues urgieron a las autoridades, tanto estatales como federales, para que se haga algo al necesario para mantener su conservación y sobre todo en su constante investigación. Pues resulta que no es un riesgo para los hombres, más bien el hombre es el riesgo para estos reptiles, estos pequeños dragones. Así que hacemos el atento llamado a las personas, la responsabilidad de proteger a la naturaleza y a todas sus especies. Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Gracias por la información. Vamos a estar muy atentos. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.